Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con el doctor Jesús Serrano Luna, que nos visita desde el CIMESTAF y nos viene a hablar de algo que probablemente suene un poco extraño porque tiene que ver con las consecuencias de tatuarnos. Me decía el doctor, él no está en contra de los tatuajes. ¿No es así, doctor? Así es. Buenas tardes a todo el público zacatecano. Como dice usted, no es que yo esté en contra de los tatuajes ni de los piercings, pero siempre el utilizar nuestro cuerpo como forma de expresión, y en el caso del tatuaje y el piercing, es hacerse como una pequeña operación donde se expone a veces la sangre. Y sabemos que hay enfermedades que se transmiten a través de la sangre, tal como hepatitis B, hepatitis C, el HIV o SIDA. Entonces, la plática va enfocada a que tengan cuidado cuando se hacen tatuajes o piercing, y que tengan el cuidado de ir con personas que están capacitadas, que conocen los riesgos de hacer estos tatuajes, ¿no? Y ni siquiera estamos hablando de tatuajes que sean, bueno, me refiero a figuras que se ponen en los brazos o en cualquier parte del cuerpo. También hay lo que se llaman tatuajes de belleza, ¿no? Y hay que tener exactamente el mismo cuidado con ellos. Así es, así es. El tatuaje puede ser no una figura muy estilizada y que tenga unos riesgos. Tal vez si el instrumental con el que se hace el tatuaje, el piercing, están infectados, con algunos pinchazos nada más es capaz de transmitir el virus, sobre todo el virus de hepatitis C. ¿Cuáles serían las indicaciones básicas que le daría usted a una persona para hacerse un tatuaje? Si yo me quiero hacer un tatuaje, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Bueno, lo primero que tiene que ver es si la persona con la que va a hacerse el tatuaje tiene algún reconocimiento por nuestro sistema de salud, ¿sí? Otra cosa es que vean que las herramientas que se utilicen, las agujas, las tintas, los anillos, en el caso de los piercings, sean esterilizados o estériles, o que sean desechables las agujas con las que se hacen los piercings. ¿La tinta también? La tinta no tanto, más las agujas. Eso es de suma importancia, ¿no? También es importante que conozcan sus antecedentes de algunas enfermedades que les podrían causar algunos otros riesgos, como es hemofilia, que puede sangrar de más. Sí, coagularse. Si hace cicatrices queloides, ¿verdad? Las que son como de puntito, ¿no? Exactamente. Si tiene diabetes, ¿verdad? Entonces, esas personas de preferencia no deberían de tatuarse. Otro aspecto importante es la edad. Antes de los 18 años de edad, la persona que se quiera tatuar o hacer un piercing necesita ser acompañada por un adulto y que tenga el consentimiento de este adulto. ¿Eso es de alguna forma legal? De alguna forma se ha estado haciendo legal. Me he estado informando un poquito más y sé ahora, hay algunas legislaciones más avanzadas como en España, donde sí tienen más controlado esta situación, y tiene que ir una persona menor siempre tiene que ir acompañada de una persona mayor y que tenga su consentimiento para hacerse algún tatuaje o algún piercing. Eso es importante. Usted me decía que lo más fácil de contagiar por ese las agujas y el exponer sangre es la hepatitis. Es uno de los factores de riesgo en Estados Unidos, sobre todo, que es importante para contagiar por medio de sangre. Otros factores de riesgo para la hepatitis B y C es el uso de drogas a través de las agujas, porque hay personas que se van rolando las agujas, ¿no?
van cambiándose de una persona a otra, utilizando las mismas agujas. El problema es que si alguna de estas personas tiene hepatitis B o C, y estas agujas se van pasando de una persona a otra, hay mucho riesgo de que se transmita la enfermedad. Y es difícil tratarla, ¿no es cierto? Es muy difícil tratarla, sobre todo hepatitis C. Hepatitis C es un virus muy difícil incluso de diagnosticar al inicio, y causa una hepatitis crónica, este virus, y con el tiempo se puede transformar en una fibrosis, cirrosis, y la etapa final es un cáncer del hígado, un cáncer hepatocelular. Sí. Oiga, doctor, vamos a suponer que yo no sabía nada de estas cosas, fui y me hice un tatuaje y no tengo mucha idea ni de con quién, ni si estaba esterilizado o no. ¿Qué precauciones debo tomar ahora o cómo puedo saber si ya tengo algún problema? Bueno, hay algunos síntomas característicos de la hepatitis, ya sea hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, todos los síntomas son muy parecidos. Algo que la mayor parte de las gente saben es que en la hepatitis muchas de las personas pasan por una fase donde se ponen amarillos en la piel, en los ojos, ¿verdad? Y también hay dolor a veces en la región del hígado, ¿sí? Eso es, hay malestar general, hay decaimiento de las personas, y entonces eso nos da idea de que hay una hepatitis. No sabemos de qué tipo todavía. El siguiente paso es ir con el médico y hacer pruebas muy específicas para los virus que ya hay, tanto hepatitis B, hepatitis C y bueno, SIDA también, ¿no? Que aunque no da hepatitis, es otro factor de riesgo que se transmite a través de la sangre. Bueno, doctor, pues no nos resta más que agradecer su presencia. Pues muchas gracias. Aquí en estas expresiones en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y le agradecemos también la visita a nuestro programa de conferencias Lunes en la Ciencia. Muy amable por la invitación, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias.